Bueno, haciendo el recorrido en la calle 10, donde va a ser nuestra próxima gran obra de la ciudad que ha querido la comunidad, hoy quiero pedirle nuevamente a William Echeverry, su gerente técnico de las empresas municipales, y a la secretaria de Infraestructura, Carolina Trujillo, que antes de iniciar las obras de la calle 10, arranquemos con el embellecimiento, mejoramiento de toda esta zona, que tiene que ver con, vamos a sacar todos los escombros, vamos a hacerle una parte de mejorar todo para que luego los ingenieros, igual que Carolina, revisemos esta parte y miremos qué mitigación de esta contingencia va a ser. Pero esto hay que limpiarlo. E invitar a la comunidad cartagüeña, que estamos haciendo un esfuerzo grande por obras que embellecen la ciudad. Pero usted, cartagüeño, tiene que también cambiar su forma de actuar. Usted tiene que querer la ciudad. Y no está bien que en separadores de la calle 10, que es la entrada a la ciudad, encontremos las cochinadas que se encuentran. Sanitarios, bolsas y todo. El comportamiento es suyo. La responsabilidad no solo tiene que ser en la administración municipal, sino también en la cultura ciudadana que debemos tener. Porque queremos que Cartago sea grande y linda. Y para eso hay que amar la ciudad y amarla también en la cultura ciudadana.